Muy buenos días, queridos hermanos. Les saludamos aquí tempranito en esta Santa Misa en Viramontes. Hoy no pudimos transmitir la misa de Acatlán por diferentes tiempos de horario, pero quisimos celebrar con ustedes la misa en el pueblo de Viramontes, que por cierto estamos pintando, restaurando toda la iglesia que tenía mucho tiempo de abandonada. Gracias a Dios, a la rifa que hicimos. Bueno, todavía no se hace la rifa, pero ya merito. Hemos sacado un poco de dinero para crecer y avanzar en el trabajo de las mejoras de la casa de Dios. Les doy la bienvenida, les invito a que nos acompañen en esta Santa Misa con mucha devoción. Nos ponemos de pie y comenzamos la Santa Misa. Reverencia. Bienvenidos todos ustedes a esta Santa Misa. Vamos a pedir en esta misa por todas las ánimas del purgatorio, por el alma de Jaime y Guillermo y Luis Lucas Cuevas, por Emilia Gutiérrez y Aureliano Tolentino difuntos, por Gregoria Cuevas también su salud, por Sabino García Barrios, por el alma de Alba Cristino Alarcón, Flor Lilia Vargas, María Delfina Porfirio Sánchez. Por todos ellos, y quiero que pidamos hoy por el seminario también, donde todos los que somos sacerdotes alguna vez pasamos. Vamos a pedir por los que están ahí, por los muchachos valientes que han decidido responderle a Dios, para que haya mejores sacerdotes cada vez y sobre todo abundantes, que tanta falta nos hacen. Vamos a pedir, hoy pedimos por el seminario de nuestra diócesis, que hoy es el día del seminario, y también vamos a pedir por todas las personas que nos piden una oración desde sus casas. Quiero pedir por todos los hijos ausentes de Viramontes, sobre todo los que nos han mandado ayuda para que arreglemos la casa de Dios, que va a quedar muy bella, ya verán, si Dios nos permite, vamos a hacer algo muy bello en este pueblo. Vamos a comenzar nuestra misa e inmediatamente voy a bendecir la corona del Adviento. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a bendecir la corona de Adviento, por favor. ¿Cuál es la del templo? Ya no sé cuál es. ¿Y esa? Ah, bueno, está bien. Bueno, pues fíjense, les platico allá a los que están en su casa viendo la misa, que a mí me gusta mucho promover
las cosas populares en la gente, la fe popular. Muchos de Viramontes no sabían ni que existía la corona de Adviento, ¿verdad que no? Ni en cuenta. Pero la corona de Adviento, yo luego me critican porque dicen, ay, ¿por qué les anda enseñando esas velitas? Yo prefiero que la gente prenda una vela con devoción a Dios, a que ande prendiéndole una vela al diablo, a la muerte o a la suerte o a esas tonterías que no existen. Y la gente lo hace porque a veces nadie les dice nada. Entonces yo prefiero que la gente tenga sus coronas del Adviento y que las tenga en sus casas. Miren, les explico rápidamente. Ahí tengo un video que subí el lunes pasado. Tengo un video que subí el lunes pasado. Y ese video explica muy bien lo que es la corona del Adviento. Cinco velas, tres moradas, una rosita y una blanca en medio. ¿Por qué tres moradas? ¿Porque al padre Arturo le gusta el morado o qué? No. Van a ver al padre vestido de morado tres domingos, ustedes, los tres domingos del Adviento, ¿eh? Y van a ver. Entonces, por eso cada vela representa un día, un domingo, de los tres domingos que van a ver de morado. Y luego el tercer domingo me van a ver con un color rosa, que representa la alegría, que se llama Domingo Gaudete. Así se le dice Gaudete, en latín quiere decir alegría, alégrate, eso quiere decir. Y el blanco que está en medio representa el nacimiento de Cristo, el 24 de diciembre que venga la misa de acostar al niño, allí la vamos a prender. Entonces cada domingo vamos a prender la vela y cuando haya misa o rosario vamos a dejar la vela encendida en esos momentos. Ustedes sus velas, su corona que la hicieron, y yo les dije que con follaje natural y me hicieron caso, circular, porque representa la infinidad de Dios, lo infinito que es Dios, lo grandioso que Él es. Un círculo no tiene principio ni fin, es la eternidad. Así es Dios nuestro Señor. Por eso es una como una rosca, una rueda. Así que yo voy a bendecir esta corona y a la vez las de ustedes. Padre, ¿yo cuándo la voy a prender en mi casa? Cuando se pongan a comer. Allí cuando recen para sus alimentos la prenden. También, si van a hacer una oración, también. Nomás no todos los días pues, se van a acabar la vela. Y al rato no les va a alcanzar. Ya van a llegar al 24 de diciembre con una vela en la corona. Entonces, pero deben de acabarse sus velas. Y el 24 de diciembre, sus coronas las apagan ya totalmente, las dejan que se prenda toda la corona que se apague. Muy bien, vamos a bendecirla. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La corona de Adviento es uno de los signos más expresivos para el tiempo del Adviento. Consiste en encender sucesivamente cada domingo, antes de las primeras vísperas o antes de la misa del domingo, uno de los cuatro cirios colocados en una corona llamada corona de Adviento, mientras entona un canto apropiado. Esta corona se confecciona con ramas verdes, pero sin flores, aunque aquí le pusimos poquitas. Esta corona, en ella se colocan cuatro o cinco cirios que pueden ser de colores vistosos, tres morados, uno rosa y uno blanco. Y el día de hoy vamos a encender el primer cirio del cirio pascual. Que el Señor Todopoderoso bendiga nuestra corona, que en el nombre de Dios, en este primer domingo del Adviento, iniciamos este tiempo de preparación para la Santa Navidad. Amén. Este primer domingo lo voy a encender yo, ya para la otra le toca al más viejito del pueblo. ¿Dónde está el más viejito? Mejor tráiganmelo de una vez, o a la más viejita. ¿Dónde está? A ver, aviéntenmelo para acá. Vente para acá. ¿Cuántos años tiene el jovencito? Diario es el más niño, pero ahora no, ahora es el más viejito. ¿Cuántos años tienes? 82. Ay, 82, vente para acá, vas a aprender del cirio pascual, con mucho respeto, una vela morada, la que tú quieras. Y con este acto comienza el tiempo del Adviento aquí en Viramontes. Muchas gracias.
Ahora vamos a comenzar nuestra misa, ahora sí, con toda devoción. Ustedes la prenden allá llegando a su casa, su vela del Adviento, su corona del Adviento. Pidámosle perdón a Dios por todas nuestras faltas. Yo confieso ante Dios Todopoderoso, ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Concede a tus fieles, Dios Todopoderoso, el deseo de salir al encuentro de Cristo que viene a nosotros, para que mediante la práctica de las buenas obras, colocados un día a su derecha, merezcamos poseer el reino celestial. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Vamos a sentarnos y vamos a escuchar la palabra de Dios. Siéntense, por favor. Del libro del profeta Isaías. Tú, Señor, eres nuestro Padre y nuestro Redentor. Ese es tu nombre desde siempre. Porque, Señor, nos has permitido alejarnos de tus mandamientos y dejas endurecer nuestro corazón hasta el punto de no temerte. Vuélvete por amor a tus siervos, a las tribus que son tu heredad. Ojalá rasgarás los cielos y bajarás estremeciendo las montañas con tu presencia. Descendiste a los montes, se estremecieron con tu presencia, jamás se oyó decir, ni nadie vio jamás que otro Dios fuera de ti hiciera tales cosas en favor de los que esperan en él. Tú sales al encuentro del que practica alegremente la justicia y no pierde de vista tus mandamientos. Estabas airado porque nosotros pecábamos y éramos siempre rebeldes. Todos éramos impuros y nuestra justicia era como trapo asqueroso. A nuestras culpas nos arrebataban como el viento. Nadie invocaba tu nombre, nadie se levantaba para refugiarse en ti, porque nos ocultabas tu rostro y nos dejabas a merecer en nuestras culpas. Sin embargo, Señor, tú eres nuestro Padre, nosotros somos el barro y tú el alfarero, todos somos hechura de tus manos. Palabra de Dios. Amén.
Señor, muéstranos tu favor y sálvanos. Señor, muéstranos tu favor y sálvanos. Escúchanos, Pastor de Israel, tú que estás rodeado de querubines, manifiéstate, despierta tu poder y ven a salvarnos. Señor, muéstranos tu favor y sálvanos. Señor Dios de los ejércitos, vuelve tus ojos, mira tu viña y visítala, protege la cepa plantada por tu mano, el renuevo que tú mismo cultivaste. Señor, muéstranos tu favor y sálvanos. Que tu diestra defienda al que elegiste, al hombre que has fortalecido. Ya no nos alejaremos de ti, consérvanos la vida y alabaremos tu poder. Señor, muéstranos tu favor y sálvanos. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, les deseo la gracia y la paz de parte de Dios, nuestro Padre, y de Cristo Jesús, el Señor. Continuamente agradezco a mi Dios los dones divinos que les ha concedido a ustedes por medio de Cristo Jesús, ya que por Él los ha enriquecido con abundancia en todo lo que se refiere a la palabra y al conocimiento. Porque el testimonio que damos de Cristo ha sido confirmado en ustedes a tal grado que no carece de ningún don. Ustedes, los que esperan la manifestación de todo Señor Jesucristo, Él los hará permanecer irreprochables hasta el fin, hasta el día de su advenimiento. Dios es quien los ha llamado a la unión con su Hijo Jesucristo, y Dios es fiel. Palabra de Dios. De pie. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos.
En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: velen y estén preparados, porque no saben cuándo llegará el momento. Así como un hombre que se va de viaje deja su casa y encomienda a cada quien lo que debe hacer y encarga al portero que esté velando, así también velen ustedes, porque no saben a qué hora va a regresar el dueño de la casa. Si al anochecer, a la medianoche, al canto del gallo o en la madrugada. No vaya a suceder que llegue de repente y los halle durmiendo. Lo que les digo a ustedes, lo digo para todos. Permanezcan alerta. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. Hoy es el primer domingo del Adviento y vamos a ver qué es el Adviento. Muchas personas creen que este tiempo ya es Navidad, pero no. La Iglesia divide el tiempo de la Navidad en dos tiempos: tiempo litúrgico del Adviento y tiempo litúrgico de la Navidad. La Navidad comienza para la Iglesia el 25 de diciembre, no antes. Aunque pongamos arbolitos y nacimientos y esferas, este es el tiempo del Adviento. Y el tiempo del Adviento y la Cuaresma son hermanos. ¿Qué hacemos en la Cuaresma? Ustedes se han de acordar, esperar la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué hacemos en el Adviento? Esperar el nacimiento del Hijo de Dios. El Adviento y la Cuaresma son hermanos. Hasta el Padrecito se viste de morado igual en la Cuaresma que en el Adviento. Y hoy, que es el primer evangelio que escuchamos del tiempo del Adviento, nos dice: no se duerman. Como muchos católicos que yo conozco que están dormidos. Dice el evangelio dos palabras: estén atentos y velen. Velar viene de veladora. La veladora no duerme, ¿verdad que no? La veladora está prendida despacito hasta que se acabe, pero no duerme la veladora. Cuando ustedes vayan a una empresa, van a ver que a veces las empresas contratan un velador, y el velador, su trabajo pues es cuidar la empresa, la puerta, las cosas que hay allí, pero el velador es medio dormilón. Entonces dice: bueno, pues nunca pasa nada, nunca viene nadie, nunca nada, pues me voy a echar un sueñito. Y se empieza a hacer medio concha el velador, ¿no? Hasta que un día le llegan los ladrones y le roban, y entonces viene el reclamo ante el velador. Hoy el evangelio habla de un dueño de una casa. Dice: el dueño de la casa va a salir de viaje y va a dejar encargado a una persona. Aquí viene la aplicación de nosotros. ¿Quiénes son los encargados de la casa? Nosotros. ¿Qué es la casa? El mundo. Este mundo es la casa de Dios. Todo el mundo que ustedes conocen y vemos es la casa de Dios. Nosotros no somos dueños. Somos dueños por un tiempo. Ahí tienen sus escrituras por 50, 60 años. Se muere y cámbiale, bórrale y ponle otro dueño. ¿O no? Porque no somos dueños de nada. Vean ustedes los muertos. Yo siempre me fijo, soy muy curioso. Cuando entierro a alguien, me asomo a la caja a ver al muerto, a ver si trae las esclavas de oro que traía y los anillos y las llaves del carro y las escrituras. ¿Y han visto un muerto así? No. Todos los muertos son unos viles pobretones. Mueren ricos y los entierran pobres. ¿Por qué? Porque no somos dueños. El mundo es de Dios. Y el mundo nos lo encargó Dios a nosotros cuando le dijo a Adán y Eva a Dios: multiplíquense. ¿Se acuerdan que le dijo eso a Adán y Eva a Dios? Y aparte les dijo: pónganle nombre ustedes a los animales. También le dio poder a Adán y Eva. ¿Y qué más le dijo a Adán y Eva? ¿Qué más le encargó?
coman de todo lo que hay aquí, menos del árbol más apetitoso que está en el centro del huerto. Dios le encargó su creación al hombre y a la mujer, que somos ustedes y yo. Y a veces nos ponemos a ver qué hemos hecho con la casa de Dios. Ya contaminamos los ríos, ya nos amolamos los bosques, ya tronamos los arroyos, ya somos muy cochinos, donde quiera tiramos la basura, no cuidamos la casa de Dios. Pero lo más difícil, y a mí lo que más se me complica la vida, es ver cómo las personas se dañan a sí mismos. Por eso hoy el Evangelio dice, velen, pero también dice, estén atentos. O sea, ¿conocen ustedes a una persona modorra? ¿Qué quiere decir modorro? Cuando dices, estás modorro, ¿qué te están diciendo? O modorra, cuando despiertan, se levantan así, como que ven y como que no ven, como que andan y como que no andan. Ese es el modorro. Como que está dormido, caminando, como que se cae. No es borracho, el borracho es otro. El modorro es el que apenas como que se anda levantando o se está durmiendo. Así, miren, el velador puede ser muy velador y puede velar, pero si no está atento, ¿de qué sirve? De nada. Por eso, no nomás es velar, es estar atento a lo que me pasa. Y hoy el Evangelio nos invita a todos nosotros a que estemos atentos a nuestra salvación, porque dicen, va a volver el dueño de la casa. ¿Verdad que sí dice? Dice, va a volver. Y no sabemos si llegue a medianoche, en la madrugada, cuando él canta el gallo, o a mediodía. Por eso, no se duerman. Pero tenemos tantos católicos dormidos en sus laureles ahorita. Dormidos y lo que sigue, ni siquiera modorros, no están tirados en el vicio y en las porquerías y en el mundo loco. No vienen a misa, no rezan, ni siquiera su coronita de Adviento hacen, ya ni ponen nacimiento. Yo, me da mucha tristeza, hogares católicos donde no hay nacimiento, qué tristeza. Yo quiero y espero que todos los que estamos en mi canal, que son más de 500,000, pongan su nacimiento, no nomás el árbol de la Navidad, pongan su árbol y a los pies un nacimiento, aunque sea chiquito, pero pónganlo. Porque eso es, esas costumbres chiquitas son las que hacen que un católico esté despierto, esté atento. Que vamos a ponernos el escapulario de la Virgen del Carmen, no lo ponemos. Que va a haber una peregrinación, vamos. Que van a rezar el rosario en la casa de fulano, vamos al rosario. No que nomás llegan a los tamales y al ponche, bola de gorrones algunos. ¿O no pasa eso aquí en Viramontes? Cuando empieza el rosario, tres señoras, por la señal de la Santa Cruz de nuestro Señor, se acaba el rosario, ya se llenó. Hay que dar los tamales mejor al principio, como ven, vamos a cambiar la costumbre, llegando y dando tamal, sería bueno, ¿no? Fíjense que no estamos, lo que hoy nos dice el Evangelio es eso, no estamos atentos. Ya nos aventamos un adviento, 2, 3, 10, ¿cuántos años tienen? Cuéntenle cuántos advientos han pasado, ya te andas muriendo y se me hace que ni sabes lo que es el adviento. No estamos velando, no estamos atentos. Hoy el Evangelio nos dice que el Hijo del Hombre vendrá y dice, no vaya a suceder que llegue de repente y los halle durmiendo. Señor, vas a encontrar a muchos, pero no dormidos, abrazados de la almohada, tirados en medio de la vida loca que llevan. No vaya a ser, dice, que llegue y los encuentre durmiendo. A mucha gente, Dios, cuando les llega su muerte, los encuentra durmiendo. Y no porque se acostó a dormir y no amaneció. Esto no es del dormir natural. Esto es de nuestra fe. Tenemos una fe muy dormida. Yo les decía hace 8 días en la fiesta de Cristo Rey, necesitamos laicos que estén al tiro, que estén al pendiente, que estén emocionados con las cosas de Dios, y también sacerdotes. No, que a veces somos unos católicos tan tibios y tan fríos que hasta da flojera.
Hasta da flojera ser católico, debemos estar emocionados. Yo los felicito hoy por sus coronas de Adviento que hicieron y todo lo que están hasta, estamos arreglando la iglesia con alegría, con gusto. Así debe de ser el católico, estar atento y no andarse preocupando por, ay padrecito, si me muero. Mire señora, si usted se muere, no se agüite, usted anda en las cosas de Dios, no esté preocupada por eso. Si Dios la agarra en las cosas de Dios, pues Dios la va a agarrar trabajando, velando. Así que hay dos palabras hoy en el Evangelio: velar y estar atento. Velar, cuidar, estar atento, observando. No nomás que me quede dormido. Yo les invito a que no pierdan las costumbres católicas que tenemos: poner el nacimiento, la corona, hacer una oración antes de cada alimento, venir a visitar al Santísimo, aunque sea un minuto al día. Esas pequeñas cosas son las que hacen que un católico sea verdaderamente eso, un católico auténtico. Vamos a ponernos de pie y decimos todos: creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo. Está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y el Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Oremos, hermanos, al Señor y pidámosle confiadamente que despierte su poder y venga a salvarnos. Vamos a responder: ven, Señor Jesús. Para que los fieles despierten del sueño de su indiferencia y reciban con alegría la salvación que se acerca, oremos. Ven, Señor Jesús. Para que se afiance la paz en el mundo y las riquezas de la creación se transformen en instrumento de progreso y bienestar para todos los hombres, oremos. Ven, para que el Señor con su venida alivie los dolores de los enfermos, dé paz y alegría a los que sufren en su espíritu y libre del mundo de sus males, oremos. Para que nosotros mismos vivamos siempre alerta, sin que las preocupaciones de esta vida nos impidan mantenernos en pie cuando llegue el Hijo del Hombre, oremos. Quiero pedir por todas las familias que en esta Navidad se van a reunir a hacer el nacimiento. ¿Quién de ustedes hace el nacimiento con sus hijos? Levántenme la mano. Muy bien, los felicito. Eso es velar y estar preparados. No fallar a las misas de Adviento. Pido a Dios por todos los hogares humildes donde se reúnen a hacer su nacimiento, a hacer su corona, a orar, a acostar al niño con sus villancicos. Para que Dios los bendiga y los fortalezca por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Siéntense, por favor. Thank you.
Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, estos dones que te ofrecemos, tomados de los mismos bienes que nos has dado, y haz que lo que nos das en el tiempo presente para aumento de nuestra fe se convierta para nosotros en prenda de tu redención eterna. Por Jesucristo nuestro Señor, que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, quien al venir por vez primera en la humildad de nuestra carne realizó el plan de redención trazado desde antiguo y nos abrió el camino de la salvación eterna para que cuando venga de nuevo en la majestad de tu gloria, revelando así la plenitud de su obra, podamos recibir los bienes prometidos que ahora en vigilante espera confiamos alcanzar. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y las dominaciones, y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Y pues, Padre Omnipotente, te bendecimos por Jesucristo, tu Hijo, que ha venido en tu nombre. Él es la palabra de salvación para los hombres, la mano que tiendes a los pecadores, el camino que nos conduce a tu paz. Cuando nos habíamos apartado de ti por nuestros pecados, Señor, nos reconciliaste contigo para que, convertidos a ti, nos amáramos unos a otros por tu Hijo, a quien entregaste a la muerte por nosotros. Y ahora, celebrando la reconciliación que Cristo nos trajo, te suplicamos por la efusión del Espíritu Santo que santifiques estos dones, para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de tu Hijo que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, cuando iba a entregar su vida por nuestra liberación, sentado a la mesa, tomó pan en sus manos y, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes.
Del mismo modo, aquella noche tomó en sus manos el cáliz de la bendición y proclamando tu misericordia se los dio a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, que nos dejó esta prenda de su amor, te ofrecemos lo que tú nos entregaste, el sacrificio de la reconciliación perfecta. Te pedimos humildemente, Padre Santo, que nos aceptes también a nosotros juntamente con tu Hijo, y en este banquete salvífico concédenos el mismo Espíritu que haga desaparecer toda enemistad entre nosotros. Que este Espíritu haga de tu Iglesia signo de unidad e instrumento de tu paz entre los hombres y nos guarde en comunión con nuestro Papa Francisco, nuestro Obispo Salvador, con los demás obispos y con todo tu pueblo. Así como nos has congregado ahora en torno a la mesa de tu Hijo, reúnenos con la gloriosa Virgen María, Madre de Dios, con tus apóstoles y con todos los santos, con nuestros hermanos y con los hombres de toda raza y lengua que murieron en tu amistad, en el banquete de la unidad eterna, en los cielos y en la tierra nueva, donde brilla la plenitud de tu paz, en Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre, omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, venga a nosotros tu reino, hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Sobre nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, y a nosotros perdonamos a los que nos ofenden en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté con ustedes. Vamos a darnos un saludo con nuestra cabeza. La paz con todos ustedes. Él es Cristo, es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo.
Dichosos los invitados a la cena del Señor. Les invito a hacer la comunión espiritual como aparece en pantalla y que nos acompañen con el canto de la Sagrada Comunión. Amén.
Dale, Señor, el eterno descanso. Que descansen en paz. Por tu sangre preciosa, Señor, los ha redimido. Nos ponemos de pie. Oremos. Te pedimos, Señor, que nos aprovechen los misterios en que hemos participado, mediante los cuales, mientras caminamos en medio de las cosas pasajeras, nos inclinas ya desde ahora a anhelar las realidades celestiales y a poner nuestro corazón en las que han de durar para siempre. Por Jesucristo nuestro Señor. Quiero agradecer mucho a todas las personas que nos siguen día con día en la misa. Hoy celebramos esta misa de domingo aquí en Viramontes. Es el pueblo más pequeño de todos los pueblos que me toca atender, pero ellos están muy emocionados. Ahorita estamos arreglando la iglesia, pues estaba muy dañada, ya estamos quitando humedades, haciendo espacios para los santos. Vamos a pintar toda la iglesia, vamos a conectarnos una fosa de drenaje. Vamos a arreglar la oficina o lo que es la sacristía, y ya mandamos restaurar a San Miguelito también, que está allá, lo están poniendo guapo. Entonces, pues gracias a todos los hijos ausentes de Viramontes que de veras han hablado con alguno de ustedes para mandar algo de dinero, porque sí se ocupa y ahí la llevamos. La gente de YouTube luego quiere mandarme, pero pues no tenemos cuenta ahorita, entonces, wait a moment, espérenme poquito, a que tengamos la cuenta y luego nos mandan todos los millones, si Dios nos permite. Con que nos manden muy buenos deseos, con que nos animen, con que recen por nosotros, eso es muchísima ayuda. ¿Y de dónde saca el dinero el Padre Arturo para ayudarles a todos los pueblos? ¿Se acuerdan que ya viene una rifita? ¿Qué día va a ser la rifa? 12. El 12, ay, sí, sí se lo saben. El 12 de diciembre se va una camioneta, dos viajes a Turquía y 100,000 pesos. Así que váyanse rascando las manitas, porque el 12 de diciembre vamos a estar bien listos a la Lotería Nacional. Ya vi que es un sorteo especial el sábado 12 de diciembre, Día de Nuestra Madre. Y al día siguiente, esperen mi llamada telefónica. Les vamos a hablar a los cuatro afortunados. Entonces, vayan viendo sus billetes. Con ese dinerito que juntamos, con eso, a los de Viramontes ya les he ayudado y les voy a ayudar más, gracias a Dios, hasta donde alcance el dinero. Bueno, pues muchas gracias. Quiero presentarles a estos muchachos, Daniel y Juan Pablo. Están muy jovencitos, yo estaba así de jovencito y pues estaba en el seminario. Son muchachos valientes, uno de ellos es de aquí de la parroquia, el otro es de Acapulco, muy bien, de Acapulco, y aquí de Pochahuisco, Daniel y Juan Pablo de Acapulco. Entonces, pues les agradecemos su presencia. Hoy celebramos aquí en la diócesis el Día del Seminario. Ellos vienen a pedir nuestra ayuda, y como ellos lo hacen, yo lo hice, así como me ven, así anduve, o peor todavía, ¿no? Entonces, nunca se me quitó lo loco, pero pues ahí vamos en la ayuda, en las cosas de Dios. Así que gracias por venir, muchachos. Ahí los van a ver en María Visión y en YouTube, si Dios quiere. Que el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. Que tengan un excelente domingo, los de que nos ven en su casa, y ustedes de Viramontes también. Hasta luego.